está en la portería. La defensa conformada por el número 3, Medina, el 21, Sagredo. 5, Jusino, 25, Roca. En el medio, 6, Justiniano, 14, Villarruel. Gente de experiencia. Villamil, el 13 por derecha, Vaca, el número 10, del lado izquierdo, arriba. Seguramente que Miranda jugará, ¿no?, detrás de Marcelo Martins Moreno. Pero bueno, es la formación que manda Gustavo Costas. Ahí los capitanes, Cristian Cueva y Marcelo Martins, ya en esta noche en la que Perú va a cerrar el 2022 jugando en la UNSA. Estadio que, Toño, estadio que se perfila para ser también estadio de eliminatoria. Así es, estadio de eliminatoria, estadio que acogió la Copa América que organizó nuestro país en el año 2004. Estadio además que vivió una final sudamericana con el inolvidable equipo del también inolvidable siempre recordado Freddy Ternero. Así que este escenario que impulsó la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con el liderazgo de Juan Manuel Guillén Benavides, entonces su rector, lo diseñaron catedráticos de la universidad y además estudiantes de la universidad. Fue el grupo diseñador de la casa de estudios, o sea, de la UNSA. Muy bien, Perú entonces en las últimas conversaciones, la charla motivacional, pero también la charla para dejar las últimas indicaciones, que tiene que ser un tema ya de orden y también de orden, decía, y también de motivación. Cristian Cueva, ahí aparece en la imagen, lo acabamos de ver, es capitán del equipo peruano. O sea, hoy le toca a Cueva también esa responsabilidad. El otro día le tocó ingresar contra Paraguay, pero Cueva había tenido un problema estomacal. Lo guardó Reynoso, pero después declaró que es un jugador vital para él. Bueno, Cueva, ahí aparece en la imagen con la banda de capitán en el equipo peruano. Primera vez, Romina, confírmame, primera vez que Cristian Cueva es capitán con Perú. Sí, Erika, sí, esa es la primera ocasión en la que Cristian Cueva aporta la banda de capitán. 95 partidos jugados para él con la blanquirroja. Muy bien, Romina, entonces cambio de campo para peruanos y bolivianos. Perú atacará, como se conoce habitualmente en nuestro país, de norte a sur. Y Bolivia hará exactamente lo contrario. Bien, habrá también, Romy, entiendo que un minuto de silencio por la tragedia ayer con los bomberos peruanos, ¿no?, en el aeropuerto Jorge Chávez. Muy bien, el minuto de silencio, recordando a Ángel Torres García y Nicolás Santagadea, los bomberos aeronáuticos fallecidos en el accidente. Muy bien, con ustedes el 1 de América, Toño Vargas. Perú y Bolivia empezaron aquí en la UNSA. Gracias, Erico Sores, amigos de la Televisión Deportiva de la Patria, amigos de América. Estamos directamente del estadio de la UNSA, transmitiendo este partido experimental entre las selecciones de Perú y Bolivia. El cuadro peruano que ahora busca presionar, intentará llegar. Esperaba arriba Alex Valera, sin embargo Perú tiene que retroceder el balón. Presiona la escuadra boliviana en la marca. Va sobre el sector derecho Araujo, Villamarín para colaborar. Villamarín con el esférico, ahí intenta Jusino rescatar para el equipo altiplánico. Quitaba Jusino, mueve Bolivia. Insiste sin embargo el seleccionado boliviano. Viene saliendo la selección nacional para proponer en la carga. Sube lentamente sobre el sector derecho para apoyar Roberto Villamarín. Se moviliza ahora la selección nacional. Va Marcelo Martins para intentar el rechazo. Cáceres para buscar la salida. Dominando el balón ahora Miguel Araujo. Insiste Perú, buscará organizar. Va la marca el número 14, Villarruel. Sigue moviendo la selección nacional, trata de crear juego por el sector derecho, va Villamarín rápidamente, sin embargo el número 13, Jesús Castillo, intenta armar juego la selección peruana, está presionando con Paolo Reina, perdía el esférico, sin embargo la Bicoror recupera nuestra selección, Cueva que busca ahora dinamizar la salida peruana, buscaba profundizar, sin embargo Villarruel en la marca boliviana, antes había una falta sobre el sector derecho, iba Medina, el árbitro ha marcado al parecer ya tiro libre para Perú, tenemos las imágenes repetidas. Cueva a la izquierda y Piero Quispe al centro en esa formación peruana. Ya han intentado buscarse en dos ocasiones. Muy bien, sigue presionando, sin embargo, el seleccionado peruano. Iba Valera por el balón. Sin embargo, Sagredo sacó rápido ahora para el equipo boliviano. Vuelve Perú para controlar la pelota. Miguel Araujo se mostraba para hacerse del esférico. Villamarín por la parte baja de su pantalla. Controlando, sin embargo, Castillo intentó abrir la cancha. Trató de salir Alexander Callens.
Corresponde el saque lateral a la selección altiplánica. Dos minutos de la parte inicial. Está debutando al frente del seleccionado boliviano el profesor Gustavo Costas, el argentino que tiene la gran tarea de promover el fútbol boliviano. Bolivia que intentará la carga ahora. Villarruel, el número 14, atrás aparece rápido Diego Medina. Insiste Medina, presiona en la marca el equipo peruano. Callens que va por el balón, recuperaba Callens, buscará salir Perú, cuidado, cortó bien Villamil, insiste Alexander Callens en la marca, iba también otra vez Villamil para hacerse del balón, está transportando Perú, pone fuerza Villamil, antes había falta, ya marcó el árbitro brasileño, tiro libre a favor de nuestra selección. En pantalla Medina, camiseta número 3, Diego Medina, jugador de la selección boliviana, es el marcapunta derecho del equipo visitante. Ahí tienen en pantalla a Diego Medina y, por supuesto, al frente de nuestra selección, Reynoso. Muchachos, mucho movimiento por parte de Juan Reynoso, que estuvo primero ubicado en el campo y luego, después de las acciones de Perú y sobre todo un poco de peligro también de cara al arco blanquirrojo, ha vuelto al banquillo y está haciendo algunos apuntes. Muchas gracias, Romina. Sigue profundizando Perú, intentando la carga. Iberico por el sector derecho. Es finalmente Villamarín el que aborda. Villamarín, la presencia de Castillo para cooperar. Insiste, sin embargo, el conjunto nacional. Otra vez va Villamarín sobre el sector derecho. Atención a la carga del equipo peruano. Cuidado, Alex Barrera que intentaba. Sale rápido Villamil para sacar esa pelota. Corre, Vaca para hacerse del balón. Pone fuerza Justiniano. Rescata la pelota Justiniano. Sacará el equipo boliviano. No quiere complicarse. Finalmente, el portero Vizcarra. Echaba Vizcarra atrás. Sin embargo, Araujo para impactar de esta manera. Vaca controlando para la selección de Bolivia. Ahora cuidado, se venía Bolivia, había falta, ya apreció el árbitro, se molesta Costa, técnico que sabe vivir intensamente los partidos, Erick Osores. Sí, y Perú ha salido a intentar jugar, pero Bolivia no está esperando de ninguna manera, salió a presionar, a marcar con agresividad en campo rival. Es un partido que va a terminar teniendo más emociones de las que uno puede esperar, Toño, digo, porque Bolivia va a ser partido, lo está intentando demostrar el arranque. Así es, Castillo que lleva la pelota, está atacando la selección nacional, se proyectaba Villamarín, pide Castillo, Valera la expectativa, está Cueva también, cuidado que puede venir el disparo de larga distancia, demora la llegada Reina, intentará de esta manera, se defiende con todo el equipo boliviano, ahí estaba la posibilidad, saca el disparo Valera, Cueva, arriba la llegada de Castillo, de esta manera Iberico que intentaba, la reacción de Vizcarra, Iberico parecía temblar la portería boliviana, Erick Osores. Sí, el árbitro había invalidado por fuera de juego esa pelota filtrada, pero la intención de Perú es clara, por abajo, sumando gente, elaborando, es un rebote la verdad, Valera está aquí habilitado, pero en esta acción, sí, hay fuera de juego, no, Iberico no hay nada que discutir, después no tiene ningún valor, pero... Digamos que Perú intenta poner pelota al piso y mucha asociación y copar con los laterales, los extremos de la cancha. No te pierdas, inmediatamente después del partido, el gran show en una noche de salsa con la espectacular Yajaira Plasencia. Pasa una noche de baile y diversión junto a Gisela. Hoy después del partido Perú-Bolivia. Sin abrirse el marcador en el Estadio Monumental de la UNSA, Vaca a la marca, comete falta Vaca, se recupera Iberico. Hay tiro libre que le corresponde al equipo boliviano. Habrá tiro libre entonces. El encargado será Christopher González. Prepara el número 10 en pantalla Vaca. Christopher González para ser efectivo. Alex Valera arriba. Buscando la selección nacional. Cuidado, tocan a la puerta de Vizcarra. Intentará el equipo nacional, Araujo, que se suma ahora para cooperar. Ahí está también Iberico merodeando el área. Cuidado con el rebote, espera Araujo. De esta forma llega Perú, se resiste. Sin embargo, Bolivia se planta firme, replegado, prácticamente abroquelado la selección de Bolivia. Sacará, sin embargo, Perú propone ahora a Cristian Cueva para buscar de esta manera el juego aéreo. Ahí está la posibilidad, Araujo, que se soltaba. Hablan las imágenes de América Televisión, que transmite directamente del Estadio Monumental de la UNSA, América, el canal del hincha peruano. Iberico ha aprendido mucho en este tiempo, ¿no? Ha mejorado, ha superado su performance jugando por banda. Es un jugador táctico, un futbolista que no solamente ataca, sino que repliega bien, con criterio. Pero hoy tiene contra Bolivia la oportunidad no solamente de mostrarnos su mejor versión en ese aspecto de disciplina, sino que además de darnos...
su dote de goleador, que también en Melgar lo hemos visto. 6 minutos del periodo inicial, empatar a 0 en el Estadio Monumental, está cargando Ares Valera, atropella Valera, corre para marcar finalmente José Sagredo. Ahí está Sagredo, resta bien el número 21, apoyándose inmediatamente en Adrián Jusino, que simplifica de esta manera. Va entonces al saque de banda la selección bicolor. Está peleando otro partido amistoso para acostumbrarse a ganar, mirando el Mundial de las Tres Naciones, el equipo nacional, el equipo peruano, la selección de todos. Saque lateral que le corresponde a nuestro equipo. Está Villamarín para hacer efectivo el saque lateral. Iberico que pide la pelota. Ahí va Iberico, puede sacar el centro. Iberico lo cierra. Finalmente ahí el jugador Justiniano sacando el balón al saque, al lateral. Es lateral finalmente para nuestra selección. Villamarín, va Villamarín para el saque lateral. Olimpo.bet. Domina Bolivia, sale el conjunto boliviano. Atención por el sector izquierdo, intenta la llegada. Bruno Miranda logra su propósito, simplifica de esta manera Sagredo para echar el balón finalmente. Carlos Roca trataba de llegar ahora. Diego Medina, pelea Diego Medina, sale victorioso Diego Medina. Va al centro mismo del territorio justiniano para intentar el dominio para la selección altiplánica. Ahí se disuelve el juego de Bolivia. Finalmente se ha ido la pelota. Corresponde saque lateral a la visita. La apuesta de Reynoso con los dos volantes que son mediocentros, tanto Canchita González como Jesús Castillo, no aplica hoy un volante de contención neto. Dos jugadores con fútbol, ¿no? Con fútbol en los pies, con ideas, que tranquilamente pueden jugar un poquito más adelantados. Se están por ahora ubicando de manera simultánea, están jugando prácticamente en paralelo Canchita con Castillo, pero un poquito más de libertad para el hombre de Sporting Cristal, para Castillo. Muy bien, dominando la selección de Bolivia ahora por intermedio de José Sagredo. Ya desprende Carlos Roca en el lateral izquierdo sobre esa banda, está soltándose permanentemente Carlos Roca. Mueve Bolivia, sale por la posición de Diego Medina, que busca a Marcelo Martín Moreno. Cuidado con Marcelo Martín, tiene experiencia, felizmente trastabilló Marcelo Martín. Justiniano también sabe ensayar disparos de larga distancia, este mediocampista. El balón para Vaca, Vaca que se mueve, trata de organizar juego ahí otra vez. Vaca, está el número 10, Ramiro Vaca, jugador que juega en Escocia. Insiste sin embargo Gabriel Villamil, a la carga Bolivia, cierra la defensa peruana, va Reina, Paolo Reina, y corresponde la salida desde el fondo al seleccionado nacional. 0 para Perú, 0 para Bolivia, comenta Eric Osorio. Se ha ubicado Luis Iberico a la derecha del ataque de Perú, a la izquierda Cristian Cueva, y le han dejado la tarea de la conducción a Piero Quispe, ¿no? Los tres que juegan detrás de Alex Valera. Así inicialmente, no ha habido modificaciones, no se han rotado mucho en cuanto a las posiciones iniciales. Hay que darle confianza a esta idea inicialmente, a lo que debe estar pensando Juan Reynoso. Mañana en Cuarto Poder, entérese de todo sobre el accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. Además, nuevas revelaciones de la familia favorita de la ministra Betsy Chávez. Mañana a las 8 de la noche en Cuarto Poder. 0 para Perú, 0 para Bolivia. Movilizándose el equipo peruano buscando crear ahora, invadir territorio de Bolivia. Salía Araujo, sin embargo iba Castillo por la pelota. Finalmente el guardameta Cáceda buscará la salida por el sector de Reina. Ahí presiona en la marca el equipo boliviano. Va Jusino para el rechazo. Corre también Medina. Medina que no va a llegar. Ahora sí Medina. Va Diego Medina simplemente para efectuar el saque lateral a favor de la selección boliviana. Es América Televisión desde Arequipa. Las emprendedoras Angie Arizaga y Brenda Carvalho versus las competitivas Macarena Vélez y Tefalosa en un divertido programa. En esta cocina mando yo. Mañana a las 7 de la noche. Es América Televisión directamente al Estadio de la UNSA. Cuidado a la carga Marcelo Martín, Alexander Kallen. Cierra bien Kallen, Martín con hambre de gol. Marcelo Martín Moreno, Alexander Kallen sin embargo pone fuerza para imponer condiciones. Salida de la selección nacional. Dominando Villamarín. Espera la presencia de Araujo. Espera también Jesús Castillo. Va Perú ahora para invadir cancha de Bolivia. Cristian Cueva a la carga Valera. Se viene Valera rápido el guardameta Vizcarra, que está reemplazando a Lampe para poner punto final a la carga peruana. Los miraba con atención. La posibilidad de estar de arriba es poder ver cosas que de repente en la imagen muchas veces no se nota. Ya voy, Ronnie. Y Castillo y Cachita González tienen que, bueno, lo que están haciendo es
Acá depende, si el ataque es por derecha, sale un poco más Castillo, acompaña más Castillo y queda Canchita González. Si el ataque es por el otro lado, suelta más Canchita y queda más Castillo en este planteamiento, que no es un tema menor, porque es el ensayo con un equipo claramente de buen pie. Romina, te escucho. Aplaudía Juan Reynoso, la acción peruana entonces, que ganaba también con Cristian Cueva ese pase filtrado. Y sumar, cuando estábamos hablando acerca de Iberico, se lo ha pedido el entrenador de la Blanquirroja. Le ha dicho eso, juega, juega. Le ha pedido que se muestre más también a lo largo del compromiso. Muy bien, tratando de aprovechar entonces, explotar la dinámica de Iberico. Claro, porque es un jugador que se ha dedicado a ser tan táctico que hoy me parece es una buena oportunidad para ver también un poco más suelto Iberico. No pisando más el área, por ejemplo, acompañando más al Nueva Valera, porque hace, un trabajo muy, muy táctico cuando juega por la banda. Es realmente un jugador muy cumplido. Domina la pelota el equipo boliviano con Adrián Jusino, juega para Vizcarra. Saca de esta manera Bolivia, intentará el dominio por el centro del territorio Bruno Miranda. Va finalmente Villarroel, ahí se disuelve la carga de Bolivia, las recuperaciones de Perú. Araujo, para no complicarse la vida, moviliza a su portero Carlos Cáceda. Sale Cáceda, juega con Araujo. Por la parte baja de su pantalla subirá Villamarín. Sobre la izquierda Paolo Reina, con 21 años, puede desprender con frecuencia. El movimiento es de Perú para proponer hacia terreno de Bolivia. Mientras Gustavo Costas no se canse de dar indicaciones. Iberico, que juega con Villamarín. Villamarín a la marca, finalmente Roca. Una verdadera Roca. Este número 25, Carlos Roca. Y el árbitro parece que le va a enseñar tarjeta o algo le está diciendo a Reynoso. Está en pantalla Carlos Roca. Un reclamo de Reynoso, pero fue buena la intención de Villamarín. Hizo una jugada con el doble pase y bueno, terminó siendo trabado. Por ese lado de Bolivia, Roca es fuerte, el lateral. Lo ayuda a Vaca también, tira por ese lado para acompañar. No solamente es crear juego para Vaca, sino también para volver y ayudar. Tiene que conectar Perú en ese pase de defensa-salida, el clásico pase de salida. Ahí Perú le está faltando un poquito de rapidez. Muy bien, Christopher González entonces para el tiro libre a favor de la selección peruana. A la expectativa, Alex Valera. Listo Valera, González a la zona de apremio. Va Vizcarra y está el golpe de cabeza. Llegaba Valera para aplicar el frentazo. Llegaba también Alexander Callens. Saca desde el fondo el equipo altiplánico. 0 para Perú, 0 para Bolivia. Otra vez Perú llega con el balón detenido, con la pelota aérea. No, segunda vez que lo intenta. Hay que ver cómo es que también lo hace por abajo, teniendo a Quispe, a Cueva. Uno entiende que el fútbol va a pasar por ahí, por los pies de estos inventivos. Cueva Valera, lo tuvimos en las imágenes de América Televisión, que transmite directamente del Estadio Monumental, partido amistoso experimental de la Bicolor. Guillermo Vizcarra para sacar a favor de la selección de Bolivia. Marcelo Martín Moreno iba por el globo. Miranda no pudo, Miranda. Sin embargo, Alexander Cale saca con todo. Corre Iberico para hacerse del balón. Iberico no puede. Ahora Carlos Roca para la selección boliviana. Vaca. Aquí va precisamente el número 10. Ramiro Vaca. Ramiro Vaca intenta de esta manera ahora el trabajo de Villarroel. Insistirá por la parte baja de su pantalla Ramiro Vaca. Corre ahora el número 6, Leonel Justiniano. Las recuperaciones del equipo peruano. Peleaba Valera. Perdió Valera. Ramiro Vaca para Bolivia. Pierde Ramiro Vaca. Corre para marcar Christopher González. Saque lateral. Le corresponde al equipo boliviano. Rápido Carlos Roca cobra de esta manera. Corre Marcelo Martín Moreno para hacerse el balón. Ramiro Vaca intenta el dominio. Insiste, sin embargo, la selección peruana en la marca. Ahí estaba Marcelo Martín. Araujo, que se esmeraba. Era Villamarín finalmente el que peleaba con todo. Saque lateral que le corresponde a la selección de Bolivia. Saque lateral Olimpo.bet. Es intenso también Gustavo Costas, ¿eh? No se quede en su zona, sale a reclamar, sale a jugar su partido. Cuidado con Marcelo Martín. Vaca quiere sacar el disparo. Ramiro Vaca simplifica bien, descongestiona Perú. Ahí está, sin embargo, todavía Bolivia. Va con todo el equipo peruano. Se bate con firmeza en la retaguardia. Perú defiende con todo. Perú presionó y está con poco movimiento en el ataque, pero ambicioso y tratando sigilosamente de ganar posición para el gol. Nada menos que el número 9, Marcelo Martín Moreno. Como Bolivia es un equipo que ha salido sin complejos, no está esperando, sino que va campo rival, toma iniciativa. Entonces, ahí también se pone en cuestionamiento, se pone, hay que ver cómo funciona la marca de Cachita González, de Castillo en el medio, la agresividad de Cueva, de Quispe, de Iberico, porque claro, son jugadores de buen pie, pero al momento de volver, hay que también tener esa agresividad para que el rival no esté cómodo. Muy bien, es el lateral que le corresponde al equipo peruano. Presiona, sin embargo, Medina en la marca, siempre con fuerza. El lateral derecho, Medina, de la selección de Bolivia. 0 para Perú, 0 para Bolivia. Buena cantidad de espectadores.
bastante público en el estadio de la UNSA. Tiene que haber, por supuesto, también mucho aliento a la bicolor. Atención a la carga del equipo peruano. Cuidado, Cristian Cueva, Valera. Valera tiene cerca a Cristian Cueva. Iberico en el área. Atrás, sin embargo, prefiere de esta manera. Se viene con todo González. Puede sacar el disparo de larga distancia. Se le iba esa pelota al portero Vizcarra. Le quemaba las manos a Vizcarra en segunda. Pudo controlar el guardameta boliviano. Estuvo Perú asustando, complicando, poniendo en aprietos. Sacó de larga distancia González, Christopher González, este disparo que lo tienen ustedes en la pantalla de América Televisión, el canal del hincha peruano. Bueno, antes del remate de Cachita González, Valera había intentado, como nueve de espaldas, girar para habilitar al lateral que pasaba. No estaba Reina, entonces jugó atrás con Cachita. Cachita tenía opciones, pero decidió por el remate de afuera, que vale, porque hay que pegarle al arco, por supuesto. Así es, cuando hay algunos problemas para ingresar al área, desequilibrando. Qué buena carta el disparo de media distancia. Se viene ahora Bolivia con José Sagredo. El trabajo sobre José Sagredo es hermano de Jesús Sagredo. Ambos son jugadores de la selección de Bolivia. Otra vez la representación peruana para controlar el esférico, logrando su propósito Perú de buscar de esta manera con Iberico. Rescató y ahora sí, va Perú con Iberico. No, finalmente sobre el sector derecho era el número 15, era Piero Quispe el que se movilizaba. Piero Quispe, ahora sí Iberico para soltarse en ataque. No llegó Iberico. Buen trabajo movilizando ahí, complicando la resistencia de Bolivia de Piero Quispe. La joya de Universidad. Está debutando en este partido. Así es, Quispe, así, ¿no? Es, así es. Y, debutando en la selección, digo. Y fue buena también la intención, porque subió Castillo, se juntó con Quispe y picó al vacío Iberico. Eso hay que hacer, esos movimientos para romper una defensa que está bien plantada. Muy bien, se mueve nuevamente el equipo peruano. Va sobre el sector derecho. El número 13, Castillo, abriendo la cancha. Esperaba la pelota Cristian Cueva, le quitaron el balón. Insiste, sin embargo, Perú para hacerse del esférico con Quispe. Aparece también Iberico sobre el sector derecho. Villamarín que dispone el esférico para que salga Castillo. Jesús Castillo, cero para Perú, cero para el seleccionado boliviano. Colabora Christopher González para intentar armar juego. Se demora Perú para profundizar a territorio de Bolivia. Buscarán seguramente la punta izquierda. Por ahí está buscando siempre la marca con fuerza Diego Medina. Cuidado, insiste de esta manera el equipo peruano. Sin embargo, la marcación es ahora de Carlos Roca. Corre. Perú para controlar con Castillo, levantaba de esta manera, quería llegar también finalmente Iberico, saque lateral. Controla el seleccionado peruano, peleaba Vaca, sin embargo se cobra rápidamente Iberico, Piero Quispe está cerca Iberico, arranca Valera, atención a Iberico, frena su camino entonces Iberico para buscar a Jesús Castillo, ya está Valera enfrentando el área, intentará la llegada, sin embargo el seleccionado peruano se muestra Christopher González también para colaborar, atención a Cueva, quiere desequilibrar, insistirá Bolivia en la marca con todo, cuidado, se viene de esta manera el equipo peruano, ahí estaba la posibilidad, defiende Bolivia, Vaca saca la pelota, corre Marcelo Martín Moreno, domina Bolivia con el experimentado Marcelo Martín, Ramiro Vaca, Marcelo Martín Moreno, va sin embargo a la marca ahora Araujo, tiene que resistir Perú, Piero Quispe, alcanzó la pelota Piero Quispe, el trabajo de Quispe ahora para Jesús Castillo, busca la participación de Cristian Cueva, Jesús Castillo nuevamente controlando la pelota, sin embargo rápido en la marca, el cuadro boliviano se vendrá sobre el sector izquierdo, Carlos Roca domina el número 25, Carlos Roca juega ahora para José Sagredo, abre la cancha.
cancha para que salga lentamente el conjunto de Bolivia por ese sector. Adrián Jusino pide el balón. Más arriba todavía está Diego Medina. Comienza a desprender el ataque de Bolivia. Por la parte baja de su pantalla, Carlos Roca sube lentamente. Ya está en territorio peruano el número 25 de Bolivia. El que tiene la pelota es Adrián Jusino. Juega para José Sagredo. Sagredo mira a Carlos Roca. Domina la selección de Bolivia. 0 para Perú, 0 para Bolivia. Tiempo de juego, la hora es la hora. 22 minutos de la parte inicial en el Estadio Monumental de la UNSA. Está saliendo el equipo boliviano. Ha retrocedido Perú, Eric. No, sí. Hay nombre en cancha de Bolivia. Sí, efectivamente. No expresa presión Perú en esa última salida, pero ya el partido se inclina por el lado peruano, ¿no? Hay un dominio en estos 22 minutos de Perú que ahora se hace sentir. Muy bien, nuevamente la selección de Bolivia intentaba, iba Ramiro Vaca. No hay problemas, corresponde saque lateral al seleccionado peruano. Este lunes a las 7 de la noche en Esto es Guerra, veremos quién se queda, quién se va. ¿Quién se olvida del sueño de pertenecer al programa en el casting de Esto es Guerra? Este lunes a las 7 de la noche. Buscaba presionar la selección peruana, no alcanzó Valera. Alcanza la pelota Sagredo. Para el portero Vizcarra, tiene cerca Jusino. El envío de Vizcarra, no despegó Diego Medina. Corre para hacerse de la pelota ahora el seleccionado nacional. No llegó Reina, cuidado, se complica. Buscaba el contraataque Bolivia. El árbitro deja seguir. Parecía que los bolivianos reclamaban falta. Corre Iberico ahora para alcanzar el balón. Iba también Valera. Sin embargo, sale rápido el equipo boliviano. Sacó la pelota Sagredo, juega para Carlos Roca. Lleva Roca buscando la presencia de Marcelo Martín Moreno. Se muestra también Jesús Castillo para Villamarín para hacerse de la pelota. Villamarín hacia atrás ahora para buscar la salida con Alexander Callens. Christopher González al centro, Cristian Cueva. Por el centro está también Jesús Castillo. Por ahí camina también Piero Quispe, tirado por la derecha Iberico. La pelota viene, sin embargo, todavía en territorio nacional. Ahora sí está abriendo la cancha por el sector derecho Roberto Villamarín. Controla la pelota Araujo para el equipo nacional. Roberto Villamarín tiene cerca la presencia de Jesús Castillo, prefieren ahora a Araujo. Este busca la salida con Alexander Callens. Está controlando el seleccionado peruano. Paolo Reina para desprender sobre el sector izquierdo. A la carga Cueva, pide la pelota Cristian Cueva. Busca el balón ahora Christopher González. Se viene el seleccionado nacional. Atención al ataque, Jesús Castillo pide la redonda Villamarín para proyectar el ataque. Villamarín tiene cerca a Iberico. Valera arriba, en la zona de fuego, en la zona de castigo. Ahí donde queman las ideas. Intenta Perú resolver, resiste sin embargo el equipo altiplánico, resiste Bolivia, pone fuerza Bolivia, iba a la marca Jusino, ha marcado falta el árbitro, me parece, finalmente de Diego Medina, ¿no? Creo que finalmente lateral, Toñito, me parece que fue lateral Olimpo.b. Toño, en la última jugada, Reynoso, Romy, si me ayudas, sale, le dice algo, me parece, a Villamarín, porque Villamarín tenía, más que tirar la pelota al área, tenía un pase en el área. Entiendo los nervios, entiendo que Villamarín quiera hacer su mejor partido, pero hay que también mostrar claridad. Sí, atención. Eric. Sí, adelante, Romina. De hecho, mucha responsabilidad con Villamarín, muchas indicaciones para él también. Le pide que sea bastante vertical. Muchas gracias, Romina. La carga del equipo boliviano, marcación de Perú, sale Castillo. Arranca Iberico, arranca Valera, sube Villamarín. Va la pelota, sin embargo, para Iberico. Valera está en el área. Ataque el equipo peruano. Iberico de esta manera saca el disparo. Creando problemas, asustó territorio de Bolivia, iba el portero, pero con dificultades, llegó muy bien Lucho Iberico. Sí, fue buena, Iberico se animó por la... Primero que se movió bien, para mostrarse habilitado, ¿no? Buena decisión, inteligente. Y luego tenía Valera marcado y compañeros que llegaban muy detrás. Entonces dice, bueno, lo define él, no fue un mal disparo, pasó cerca de la portería de Guillermo Vizcarra. 0-0 con un Perú que ha insinuado más que Bolivia en estos 26, 27 minutos. Pero con una posesión que creo que le falta todavía un as de velocidad, de impronta, ¿no? Que aparezca más Cueva Quispe cerca. Muy bien, salida del equipo boliviano. Va Ramiro Vaca para hacerse del balón. Miranda también, el número 7. Resta bien Villamarín. Insiste, sin embargo, la selección de Bolivia con Sagredo. Sacó la pelota José Sagredo. Es lateral que le corresponde a la selección del Perú. Se está defendiendo con todo Bolivia. Encuentra todavía algunas dificultades Perú, pero
llevando con tranquilidad en su cancha la bicolor ahora por intermedio de Araujo. Alexander Callens, abierto está Reina también a la expectativa Cueva, viene dominando la selección nacional, se moviliza Christopher González y por el centro Jesús Castillo. Otra vez, sin embargo, Araujo para salir, va Perú con Araujo, abriendo la cancha por la derecha Villamarín, arranca Perú, atención, Cristian Cueva quiere la pelota, surge muy bien la defensa boliviana y es Medina el que despeja, es lateral, lateral le corresponde al equipo peruano, saque lateral, Olimpo punto B. Viene presionando la selección nacional. Cuidado, se viene Perú. Aquí está la toca. Hay una falta. Deja seguir el árbitro de larga distancia. Puede ser. Están reclamando falta los jugadores peruanos. Se molestaban también los bolivianos. No se inmutó el árbitro. Dejó seguir. Saque de meta que le corresponde a la selección de Bolivia. Ahora le tocó Perú atacar por el otro lado. Pero fue más una viveza porque, mira, se duermen los bolivianos. Y Espiro Quispe, me parece que intenta meterse al área. Sigue Quispe. Medina mete cuerpo y pierna. La pelota lo salva completamente. Reynoso reclama, pero no fue falta. Y después la definición fue afuera del área. Pero tienen que juntarse más estos dos, Quispe y Cueva. Cero para Perú, cero para Bolivia. Marcelo Martins que intentaba controlar el balón. Villamarín que cierra, no hay problemas. Cuidado, el guardameta Carlos Cáceda. Salida del seleccionado peruano. Arriba intentando llegar ahora Piero Quispe para hacerse de la pelota. Cuidado, va contraatacando Villarroel. Va al encuentro también del problema. El guardameta Carlos Cáceda asegura el portero peruano. La salida es de la selección nacional. Corre ahora por el sector derecho otra vez Villamarín para abrir la cancha. El que recoge la redonda es Castillo. Castillo para Villamarín, dominando la selección nacional. Araujo por el centro del territorio, Piero Quispe. Sale también Alexander Callens a la expectativa. Arranca Reina sobre la izquierda, parte superior de su pantalla. Demoran el servicio para Reina. Atención, va a despegar. A la carga la selección peruana. Se viene con todo Reina. Ataca Reina, la marca Medina. Corre Diego Medina, impetuoso. Diego Medina para intentar el rechazo. Christopher González, Piero Quispe. Va a atacar Perú, Piero Quispe. Atención a Iberico, Piero Quispe. No llega Piero Quispe. Sale Bolivia. Pelota para Miranda. Miranda, sin embargo, con Justiniano. Justiniano para Miranda nuevamente. Parecía parpadear Bolivia. Finalmente, el guardameta Vizcarra. Varios errores en la salida de Bolivia, pero también atención de los peruanos para poder rescatar balones en salida. Se nota, Toño, la aparición de los jugadores nuevos. ¿Por qué? Porque hay automatismo que Perú tenía que los manejaba con mucha más naturalidad. Hoy hay un poquito de nervios de los nuevos, sobre todo para mostrarse, de encontrarse, que evidentemente forma parte de la confianza de los partidos encima. Bueno, hoy se ve un poquito de esa situación, Toño, de estar casi que juntándose por primera vez. Camino a complementarse, afiatarse, ¿no? Rumbo a ello. Y tomará su tiempo. Sacando el equipo boliviano, controlando José Sagredo. Sale Bolivia. Carlos Roca. Va Carlos Roca, insiste Bolivia. Sigue Carlos Roca. Iba la marca. Finalmente, Iberico, que se replegó bastante para colaborar. Justiniano, sin embargo, alcanza para el cuadro boliviano. Justiniano domina Bolivia. Alargando para Miranda. Miranda, Villamarín a la marca. Sigue Bolivia. Insiste, sin embargo, en la marca del equipo peruano. Cuidado con este centro que puede ser peligroso. Castillo replegado. Apoya. Valera se replegó también, tratando de colaborar en la marca. De esta forma, Carlos Roca trata de crear problemas, pero no hay dificultades en el arco de Cáceda. Sacará entonces la bicolor que empata a cero sobre los 30 minutos de la parte inicial con la selección verde de Bolivia. Se juntan al borde del campo, Romina. Juan Reynoso buscando también que encontrar ideas en su mando técnico. Sí, así es. Estuvo sentado también haciendo apuntes. En esta ocasión también conversa con Serna, parte de su comando técnico, y en otra oportunidad también lo hacía junto a Velázquez. Muy bien, a la carga el conjunto peruano, defendiéndose. Sin embargo, Bolivia replegaba Marcelo Martín para Justiniano. Valera que intentaba dominar. Por ahí estaba también Christopher González. Castillo, sale Paolo Reina. Lentamente por la parte superior de su pantalla, Iberico va sobre el sector derecho. Piero Quispe se mueve junto a Cueva. Ya está saliendo también para colaborar Villamarín. Cristian Cueva va a desequilibrar. Sigue Cristian Cueva, esperaba Valera. Se quedó el balón ahora, recoge Valera. Ataca Perú, cuidado Villamarín para poner al corazón del área. Está presionando Piero Quispe, ahí está Iberico. Espera Piero Quispe. Vio la mano el árbitro. Con ojos de lince el árbitro brasileño. Tiro libre que le corresponde a la selección de Bolivia. Todo esto sobre los 31 minutos. Tiempo para escuchar el comentario de Eric Osores. En la última jugada se juntaron Cueva y Quispe. Fue a pedir Cueva pelota a la salida de Perú para construir y no irse tanto a la izquierda Cueva para encarar a Medina, sino que meterse al medio
¿no? Cerca de Castillo, cerca de Canchita, para ir a buscar y asociarse con la pelota. Es importante que Perú tenga un Cueva que participe en el juego, porque los rivales se van ocupando de él y los espacios comienzan a generarse. No te pierdas inmediatamente después del partido el gran show en una noche de salsa con la espectacular Yajaira Plasencia. Pasa una noche de baile y diversión junto a Gisela. Hoy después del partido Perú-Bolivia. Se mueve el equipo altiplánico ahora con Ramiro Vaca. Controla Ramiro Vaca. Insiste Vaca. Busca Castillo la marca, sin embargo pasó para Miranda. Miranda por la izquierda, ahora para Roca. Roca nuevamente con Ramiro Vaca. Está movilizando el equipo boliviano, juega en cortito. Se divierte, disfruta Bolivia. Cuidado con Miranda, esperaba por el sector derecho. Ahora el número 13, Villamil. Pierde Villamil, Justiniano, el experimentado Leonel Justiniano, hombre del Bolívar. Corta bien, está siempre ahí, Justiniano. Ramiro Vaca, cuidado con Miranda. Miranda de esta manera, sin embargo apoya a Christopher González para la marca. Iba Valera, ahí parpadeaba Bolivia. Sin embargo defiende con todo Jusino, la pelota para Villarroel. Aparecía Gabriel y Moisés Villarroel. Surgió muy bien el guardameta Cáceda y termina la pretensión de Bolivia. Y no había fuera de juego, Tony, en esa jugada. No, no había. Estuvo atento el arquero Cáceda. Construye Perú, construye Perú. Muy bien ahí el guardameta Cáceda, porque astuto Villarroel se desprendió con claridad. Dominando el balón la selección peruana. Cristian Cueva pide el esférico. Valera enfrente el área. Quispe quiere la pelota. Vuelve, sin embargo, Bolivia a presionar en la marca sobre el sector derecho con Gabriel Villamil. Está defendiendo Perú. Recuperación del equipo nacional. Christopher González que se muestra. Sigue Perú, siempre enfrentando el área Valera. Siempre está Iberico también esperando por ese sector. Atención a González que intenta el dominio. Se viene con toda la selección nacional. Puede llegar de esta forma, intentaba Iberico, intentaba llegar también Valera, pero se desprende, se descuelga muy bien el guardameta Vizcarra. Es un duelo, el de Reina por la izquierda, porque Cueva no es que encara hasta el fondo, sino que el que le pasa por la espalda es Reina, Paolo Reina. Y por ese lado Medina es un jugador incansable, ¿no? Muy atento, es un defensor de mucha concentración. Pero se ha armado ahí un duelo entre el peruano y el boliviano. Por ahora Reina ha sacado más de un centro, el último en las manos del arquero boliviano Guillermo Vizcarra. Muy bien, volviendo Bolivia ahora para intentar proponer en territorio peruano. Se movilizaba Ramiro Vaca, recuperación de la selección peruana rápidamente. Va, sin embargo, Alexander Callens ahora para alcanzar esa pelota. Había problemas en la posición de Cáceda. Insiste Bolivia buscando Carlos Roque esa pelota. Va a desprender también Ramiro Vaca. Se viene Bolivia, cuidado con Miranda. Ramiro Vaca es hábil, atención, espera Miranda. Defiende Perú, ahí está la posibilidad de larga distancia. Carlos Roca, violento disparo el de Carlos Roca. Se defiende con todo el seleccionado peruano. Todos quieren apoyar en la marca. Christopher González también. Finalmente Paolo Reina para sacar de esta forma. Corra Valera, corre también para la marca Jusino. Y ahí saque lateral que le corresponde a la selección bicolor. Toño, querías un partido exigente para Perú. Este lo es. Es un partido en el que Bolivia te pone en aprietos. No solamente defiende. Perú tiene que llevar el peso del partido, pero también el peso de tener jugadores que se están conociendo. Así es. Entonces le cuesta un poquito la precisión. Y se entregan, como dices tú, y eso hace que nos olvidemos, es que es amistoso. Está presionando el equipo nacional, carga la bicolor, atención González, puede sacar el disparo de esta manera. Insiste, sin embargo, el cuadro boliviano en la marca, saque lateral que le corresponde a Perú. Lateral para la selección bicolor. Villamarín tiene cerca ahora la presencia, muchachos, de Jesús Castillo. Luego viene la información de Romina, está presionando el conjunto peruano. Atención a Cristian Cueva, pasa también el Reina para cooperar. Se viene Perú Valera, ahí está Cueva con todo Jusino para reventar, para ponerle fuerza en la marca del equipo boliviano. Pero tiene fuerza en ataque también, no renuncia Perú, con Cristian Cueva ahora para elaborar. Christopher González que apoya a Cristian Cueva, ahí está la posibilidad, puede venir el disparo, insiste con todo. Finalmente la defensa no pudo enfilar ese remate Iberico. Otra vez Bolivia iba con Marcelo Martins. El árbitro dice, bien, Araujo, ¿eh? Que no, que hubo falta de quién, de Marcelo Martins. Ah, pero es que hay un jugador boliviano que está sentido. En la anterior se coló rápido Martins, que es difícil de parar con Araujo, y Araujo resolvió rápido. Pero en la última jugada, no es un detalle menor, Quispe soltando en velocidad y con precisión en pocos espacios. Así puede Perú puede romper esa barrera boliviana, moviéndola de aquí a allá para que se genere el espacio. Insisto, la sociedad de Quispe y de Cueva es fundamental para que el equipo tenga esa claridad. Porque en lo demás es un partido correcto. Perú está bien plantado, Perú no sufre. Un par tuvo ahí por un cálculo malo de Cáceres, pero no sufre en defensa, ¿no? Y en el medio tiene la pelota. Le falta el cambio de velocidad a Perú.
esa impronta, esa asociación para que le permita a Valera y a un Iberico que está jugando casi de segundo delantero, tener una oportunidad de quedar en el área, digamos, bien posicionados. Bueno, momento para el descanso. Romina Vega quería intervenir. Dale, Romy. Sí, comentarles que hay movimiento aquí en la banca de suplentes de la selección peruana. Calientan entonces Marcos López, Eli, Justin Alarcón, Cartagena, Rivera, Lisa, Reina, Ascuez, Concha y Arias. Apenas se quedaron nada más Pedro Galese y Alejandro Duarte sentados. Además, Juan Reynoso aprovechó también el momento de hidratación para comunicarse con la defensa, pedir más orden también y sobre todo hablar con Alexander Callens. Muy bien, se reagrupan entonces, se va a retomar el partido, minuto 37, Perú y Bolivia empatan 0-0 en un partido que a mí me convence desde el punto de vista de la exigencia. Está bueno el partido, es un buen rival Bolivia esta noche para la selección peruana. Bueno, y por lo menos el mensaje inicial del entrenador parece que ha calado en Bolivia, ¿no? Porque efectivamente se están entregando y tornan muy discutido el partido los bolivianos. Araujo controlaba para buscar el trabajo de Christopher González. Dominando el seleccionado nacional, está Valera enfrentando el área, espera también Cristian Cueva, va a la carga la selección nacional, se moviliza Piero Quispe, va a la carga Perú, hay posibilidad para el disparo Cueva, atención, puede buscar la zona de apremio, la llegada peligrosa sobre el sector Castillo, de esta forma intentaba también sorprender finalmente la llegada de Villamarín, creando problemas, sembrando peligro, se soltó Villamarín. Hablaron las imágenes de América Televisión que transmite desde el Estadio de la UNSA. Espectacular, el Estadio de la UNSA, tribunas palpitantes y jubilosas. Y, Eric. Y pasó Perú de atacar mucho por derecha a atacar por izquierda, elaborar por izquierda y acabar por derecha. Y Villamarín llega, bueno, le cae la marca. Demora un poco Villamarín en la definición. Era centro-remate. Bueno, Villamarín define directamente al arco y se encienden las linternas en el Estadio de la UNSA. Muy bonito se pone el clima aquí sobre el final del primer tiempo. Bonito el panorama entonces en las tribunas, se ve espectáculo aquí en las tribunas que están generando los asistentes a este compromiso. Hay saque lateral que le corresponde a la selección de Bolivia, el encargado será Roca, Carlos Roca, camiseta número 25, por ahí está Ramiro Vaca, se muestra también Miranda para buscar el balón, viene Bolivia con Roca otra vez para buscar la salida con José Sagredo. Sagredo, camiseta número 21, observa a Adrián Jusino, comienza a proyectarse Diego Medina, va por el sector derecho Diego Medina, cerca la presencia de Adrián Jusino, finalmente el guardameta Vizcarra, 0 para Perú, 0 para Bolivia, 39 minutos, este estadio tiene una capacidad para 60.370 espectadores, no está lleno, pero hay una muy buena concurrencia para observar este espectáculo, este es el segundo estadio más grande de la República. Marca Justiniano, sigue Justiniano, Piero iba con fuerza, finalmente caía el boliviano, hay infracción de Piero Quispe, tiro libre que le corresponde al seleccionado altiplánico. Tiro libre para Bolivia, todo esto sobre los 40 minutos, sacará entonces el cuadro boliviano con Jusino, el trabajo para Sagredo, abriendo el campo por la parte baja de su pantalla, Carlos Roca. Carlos Roca tiene cerca la presencia ahora de Ramiro Vaca, lleva el número 10 de Bolivia, Ramiro Vaca, espera Marcelo Martín Moreno, domina Marcelo Martín Moreno, otra vez Ramiro Vaca, atención a la carga, se muestra también Moisés Villarroel, controlando el conjunto boliviano, Carlos Roca, ha replegado sus fuerzas el equipo peruano, no hay un hombre en cancha de Bolivia, se abroqueló Perú, se defiende Perú y comienza lentamente a proyectar Bolivia, Justiniano, cuidado con Jusino de larga distancia, hablan las imágenes de América Televisión, el canal del hincha peruano en pantalla. El ejecutor del disparo Jusino, Adrián Jusino. Y Toño, es inevitable comenzar a pensar ya en las variantes para el segundo tiempo. No, ¿qué hacer? Si Reynoso va a actuar y va a modificar rápido, como contra Paraguay, un delantero más, sacar un volante de repente de la primera línea para poner uno más de carácter defensivo y soltar a más a Canchita o a Castillo, ¿no? Si tocar a Quispe o darle más confianza. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, uno inevitablemente va pensando en quiénes van a ingresar en el segundo tiempo. Si eres nuevo, ingresas en un tiempo, tienes que dar algunos signos, ¿no? Y eso le sirve para las conclusiones al entrenador. Por lo tanto, es muy probable que en el periodo complementario ya el técnico Reynoso produzca algunas modificaciones. Amigos de América, llegamos a los 41 minutos del periodo inicial en el Estadio Monumental de la UNSA. No se abre el marcador, juegan peruanos y bolivianos. Flavio de Sousa de Brasil conduce las acciones.
Hay saque lateral que le corresponde a la selección de Bolivia. El encargado será Diego Medina. Saque lateral, Olimpo.bet. Está cargando Bolivia, defiende bien, sin embargo, Perú. Christopher que intenta la proyección. Ahí estaba también la presencia de Jesús Castillo. Ah, no hay problemas en territorio, en la cancha de Bolivia. Cubría nada más Jusino para que atrape Vizcarra. Observa el panorama Vizcarra, agita los brazos Carlos Rosca por izquierda pidiendo la pelota. Está saliendo Diego Medina también lentamente. Arriba está Marcelo Martín Moreno, cuidado. La carga de la selección de Bolivia, cierra bien Perú. Alexander Kallen que iba por el esférico, revienta con todo el portero Cáceda. Arrancará Lucho Iberico, ataca Perú, vamos Iberico, quiere desequilibrar. Va a la marca Carlos Rosca, Castillo que recoge la pelota. Observa Castillo, busca sin embargo a Iberico. Valera está en el corazón del área, ahí donde queman las ideas, esperaba Valera. En el rebote, ¿quién puede llegar? Cuidado, Alexander Kallen va por el balón. Reina también coopera, contribuye, colabora. Hay un hombre de Bolivia sentido, golpeado. Es nada menos que el histórico Marcelo Martín Moreno. Lesionado, pero se recuperó ahora Marcelo Martín Moreno. Fue a la marca. Parece que no le hizo nada a Alexander Kallen, ¿no, Romina? Bueno, en las imágenes no veíamos mayor impacto. Muchachos. O alguna brusquedad. Sí, Romina, adelante. Estaba confirmando, van a dar un minuto más de tiempo extra. Muy bien, un minuto más entonces en este partido de tiempo de reposición. Perú está empatando a cero con la selección de Bolivia. Perú se viene con Cristian Cueva. Cristian Cueva busca la participación de Castillo. Mire el arco. Ahí está la posibilidad en un rebote. Sin embargo, va al encuentro del problema el portero Castillo. El portero Vizcarra, digo, Castillo creando dificultades en territorio de Bolivia. No, se abre el marcador ya sobre el epílogo de la primera parte de este compromiso que se juega en la UNSA. Guillermo Vizcarra para sacar a favor de la selección de Bolivia a Marcelo Martín. Miranda que esperaba, corre sin embargo ahora para alcanzar esa pelota la defensa nacional. Corría Reinas, intenta la salida el seleccionado peruano. Va sobre el centro del territorio para esperar la creación Piero Quispe. Atrás Alexander Cales, es el propietario del esférico. Christopher González pide la pelota. Viene dominando ahora el seleccionado nacional. Se moviliza Cristian Cueva, se mueve por el sector derecho. También Villamarín en una salida lenta. Así transporta Perú, Bolivia en su cancha. Esperando a ver qué ocurre, qué propone la bicolor. Araujo, dominando Araujo. Se desprende Iberico por la derecha. Villamarín. Piero Quispe, mueve el balón la selección nacional. Espera también a Paolo Reina. Cristian Cueva, ahora sí quiere desequilibrar Cristian Cueva. Sin embargo, defiende con todo Diego Medina para la selección boliviana. Vuelve la escuadra nacional con Piero Quispe creando dificultades. Atención al ataque. Cueva también apoya Piero Quispe por el sector izquierdo. La marca Medina. Aparece el número 3, Diego Medina. Sigue dominando, sin embargo, la selección nacional para crear problemas. Se viene con todo Perú. Hay posibilidades, Reina, para sacar ese centro peligroso. Parecía parpadear, insiste Perú. Se bate con toda la defensa boliviana. Puede venir el disparo de Castillo de larga distancia. Y saca muy bien la mano el portero Vizcarra para callar los gritos de gol aquí en el Monumental y de más de 33 millones de peruanos. Cuando insistió, llegó la selección nacional para que pruebe finalmente Castillo con remate de larga distancia que le quemaba las manos al portero Vizcarra. Eri. Tremendo remate de Castillo, pero Quispe cuando controla le queda un poquito larga la pelota, no le queda cómoda. Bien. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina que le corresponde a la selección bicolor. Christopher González frente a la pelota. Atención, va el conjunto nacional. Está Jusino conversando con Alexander Kallen. Justiniano también. Parecen agitarse los ánimos, alterarse sobre las postrimerías. Camino al final. Estamos jugando el último minuto de la parte inicial. Sigue peleando Justiniano. Hay tiro de esquina que le corresponde al seleccionado peruano. Usted lo vive, lo disfruta por América Televisión, el canal del hincha peruano. Iberico que juega ahora por la izquierda para Christopher. Castillo que saca al corazón del área. Ahí está el panorama. El árbitro ha marcado una falta, al parecer tiro libre que le corresponde a la selección de Bolivia. Va a terminar el primer periodo, amigos de América. Sí, sí, Toño. Esa última de Castillo, bueno, levantó al estadio. Pero, insisto, ese control de Quispe fue fundamental. Le quedaba a él y era una chance clara de gol. Se va el primer tiempo, amigo. Amigos de América Televisión, el canal del hincha peruano, final de la primera parte. Empatan a cero Perú y Bolivia. Bueno, Martins, Marcelo Martins y Alexander Callens están intercambiando camisetas